Da inicio la exposición de fósiles que son parte de la colección de la Academia Ciencias de la Tierra, la cual tendrá una duración de 3 meses, donde estarán en exhibición al público piezas como las mandíbulas de mastodonte, omóplatos, entre otros. Estos fósiles han sido descubiertos en diferentes localidades del estado de Guerrero. Bueno, para empezar, que son del estado de Guerrero y que corresponden a parte de la colección de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Ahí se estudia geología, que es una de las ciencias que se dedica al estudio de la Tierra, junto con geografía. Ambas carreras se imparten en nuestra unidad académica. Humboldt, como buen naturalista, tenía una afición enorme por los objetos y hacía colecciones importantes de plantas, animales, rocas, fósiles. Por eso es que un ejemplo de lo que él seguramente habría disfrutado mucho de estas tierras es encontrarse con cosas como estas. Piezas que vienen de la era del hielo, donde tenemos una mandíbula de mastodonte, un juvenil de mastodonte y el omóplato también de un mastodonte. Estas dos piezas vienen de la localidad que se encuentra en el Platanal. Al salir del cañón de Zopilote y antes de llegar a Zumpango del Río, está este pueblito muy pintoresco, de donde hemos recuperado piezas como estas. Claro que piezas como estas están en todo el estado. Aquí en Taxco se han recuperado molares de mastodonte, hemos encontrado huesos de mamut en Tepecuajulco de Trujano, muy cerca de Iguala, caballos en Loma de Coyotes, en Sabana Grande, en el mismo Platanal, así como perezosos y armadillos gigantes que habitaron en el mismo tiempo, en la llamada época o era del hielo. Bueno, tenemos aquí una colección más pequeñita que tiene que ver con animales que vienen de distintas partes del estado de Guerrero. Algunas son plantas y otras son animales. Vamos a tener cosas de la montaña, cosas de aquí de Taxco y cosas que vienen de Iguala. La exposición se encuentra en el Museo Virreinal, invitando a la población a que asista a conocer parte de la historia natural.